El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Vive Digital. Tecnología para cada colombiano. Vive Digital. Bienvenidos a Vive Digital, el programa del Ministerio TIC en el que hacemos un análisis de los avances del país en el uso y apropiación de las TIC. Una de las actividades, iniciativas del Plan Vive Digital busca desplegar en todo el país una completa infraestructura de telecomunicaciones. A través del programa Compartel se prevé este año extender un cable de fibra óptica a 700 municipios del país para que los colombianos puedan acceder a servicios de banda ancha, tales como internet, telefonía, televisión, entre otros. Veamos el siguiente informe de por qué es tan importante desplegar en Colombia la fibra óptica. Yo estoy en un corregimiento del municipio de Cumaribo. No tenemos la cobertura de internet. En el uso de tecnología de la información en Chocó podríamos decir que está casi en cero. Voy a ver mi noticiero y no lo puedo ver porque está canal dañado. Pareciera que estuvieran mal colgados los teléfonos, pero no es como de la línea. En zonas apartadas de Colombia, aún es difícil acceder a los servicios de telecomunicaciones como la televisión, la telefonía e internet. Ay, Dios, esto sí es demorado. Para cambiar esta situación, el país requiere de una mejor infraestructura de telecomunicaciones, por eso desplegará un cable de fibra óptica. La fibra óptica tiene el gran beneficio que permite transmitir de manera concurrente la mayor cantidad de información, sea esta, voz, sean imágenes, sea televisión, sea teleconferencia. Estos cables de fibra óptica permiten la interconexión de las grandes redes de los operadores de telecomunicaciones. La tendencia es llevar la fibra óptica hacia el borde, hacia las poblaciones, acercarle a sus usuarios finales. Actualmente en Colombia, 318 municipios cuentan con servicios de telecomunicaciones a través de fibra óptica. Para un país como Colombia, desplegar fibra óptica es un objetivo estratégico primordial, porque le permite incorporar a la economía del país las poblaciones pequeñas que tradicionalmente están relegadas o bien por su ubicación geográfica o por su importancia económica. Para comprender la importancia de esta tecnología en el desarrollo económico y social del país, tenemos tres invitados muy especiales. Desde Bruselas, a través de una videoconferencia, está con nosotros Sergio Sandoval, consultor mundial de la firma McKinsey para el desarrollo de estrategias para el despliegue de fibra óptica. Sergio, es un placer saludarlo desde Colombia. Muchas gracias, viceministra. Es un placer para mí muy grande poder ayudarlos en este tema, que es el tema en el que me he dedicado en los últimos 5 años. Y un tema que me apasiona grandemente, así que es un placer poder ayudar al país en esto. Muchas gracias. Y en el estudio está con nosotros Alejandro Pérez, secretario de Informática y Telecomunicaciones de la Gobernación del Atlántico. Alejandro es todo un experto en el uso de estas tecnologías, ya que este departamento es ejemplo para el país, pues ya tiene el 100% de sus municipios conectados a través de fibra óptica. Bienvenido, Alejandro. Gracias, viceministra, y buen día para todos los colombianos que hoy nos ven en este programa. Alejandro, es un placer que esté con nosotros. Al respecto, diversos estudios indican que por cada 10 puntos porcentuales de penetración de internet se puede reducir aproximadamente 2 puntos porcentuales el desempleo y, por supuesto, eso genera menos pobreza. Estas cifras demuestran el papel de la banda ancha como motor del desarrollo económico y social, tanto en países emergentes como en los industrializados. Sergio, te pregunto, ¿qué tan palpables son esos beneficios en aquellos países donde ya se ha desplegado la fibra óptica? Viceministro, yo diría que son bastante palpables. Por un lado, hay muchos países en el mundo, y por ejemplo, Barack Obama o Gordon Brown, el primer ministro británico, hace unos años dijeron, y hay unas citaciones muy claras de ellos, que es invertir en banda ancha es lo que era hace 100 años, invertir en puentes, en infraestructura, en vías para el desarrollo económico de los países. Ellos han puesto y han generado recursos y subsidios para poder poner banda ancha en estos países. Eso les da una idea un poco de qué tan importante y primordial es poner la banda ancha en estos países. Ahora, si me dicen, normalmente las estadísticas indican que por cada 10% de incremento en la penetración de banda ancha, se alcanza un 0.6, 0.8% de incremento en el crecimiento del PIB en un país. Este número varía de acuerdo un poco a si uno está en un país emergente o si uno está en un país un poco más desarrollado. Pero para darles un ejemplo, lo que está haciendo Singapur con la fibra óptica es muy impresionante. Ellos están realmente generando unos sistemas en donde todas las áreas principales de la economía, las industrias, están conectadas a través de la banda ancha, y esto solamente se puede hacer dado que la gran capacidad, la gran velocidad para que esto funcione. Lo de Singapur es un ejemplo, pero también Suecia es otro de esos ejemplos de acceso de banda ancha. Veamos el siguiente informe. Alrededor de 9 millones de habitantes viven en Suecia, un país escandinavo donde más del 80% de la población tiene acceso a Internet de banda ancha. Es muy importante enfatizar no solamente la infraestructura, sino el uso que se le da a esa misma infraestructura. La plataforma para generar nuevos negocios, nuevos tipos de empresas y tecnologías que se pueden exportar a otros países. Actualmente, empresas del mundo de Internet suecas se han convertido en ejemplo para el mundo. Casos muy claros de esto es Skype, que fue desarrollado en Suecia. Kazaa, para el intercambio de archivos, también es sueco. Farmville, que es el juego de Internet más famoso y más usado en este momento, es sueco también. Lo vemos en muchas áreas. Igualmente, en servicios de telemedicina y educación existe un gran avance, gracias al despliegue de fibra óptica, una tecnología que ya tiene al 44% de los habitantes conectados a Internet de 100 megabits por segundo. Vale la pena resaltar que Suecia se encuentra en el primer lugar del NRI. Este es el ranking mundial que presenta el Foro Económico Mundial, el cual mide el grado de preparación de un país para participar y beneficiarse del desarrollo de las TIC. En este ranking, en el año 2010, países del Medio Oriente están en los 15 primeros lugares. Chile, por ejemplo, está en el 42, Brasil en el 47 y Colombia ascendió al puesto 60. Sergio, ¿cómo ha sido ese despliegue de fibra óptica en los países del mundo, del Medio Oriente, y cómo aprovechar esta experiencia para Colombia? Diría que hay varias condiciones en las cuales es muy importante que un país tenga para poder desarrollar banda ancha. Una de las condiciones importantísimas es tener una visión de qué es lo que se quiere para el país y dónde debe estar el país de aquí a unos 5 o 10 años. A mí me parece que esa visión es la visión que tiene el Ministerio con Vive Digital. Una vez se tiene eso, es muy importante mirar cuáles son los recursos que se tienen para poder desplegar la fibra o la banda ancha. El problema de todo esto es que poner fibra cuesta muchísimo dinero. En nuestros cálculos, poner fibra al 50% de los hogares en Europa y poner fibra hasta unos 100, 200 metros antes de los hogares, en el 50% de los hogares de Europa, puede costar fácilmente entre 350 billones de euros, que es una cantidad inmensa. Entonces nadie tiene la plata, ni siquiera los operadores tienen suficiente dinero en los próximos 10 o 15 años de generando recursos propios o beneficios para poder poner esto. Aquí en Colombia los avances en los últimos años en materia de conectividad han sido significativos. A septiembre del 2010, según un informe del Ministerio TIC, son más de 4 millones de suscriptores con acceso a Internet fijo o móvil, que equivalen aproximadamente a 8.9 suscriptores por cada 100 habitantes. Hoy el reto de penetración de Internet es que en el 2014 Colombia tenga más de 8.8 millones de conexiones. Para lograr este propósito se requiere extender fibra óptica a más municipios. Veamos cómo se hará esta realidad. Con el fin de garantizar la transparencia y participación en la escogencia del operador de la fibra óptica, el Gobierno Nacional realizará una licitación pública. Este mecanismo de contratación nos permitirá tener una masiva participación de oferentes y a su vez maximizar el impacto sobre los colombianos del presupuesto asignado. El pasado mes de enero se publicó el documento técnico y en este mes de abril se darán a conocer los borradores de los pliegos. La licitación de 400 mil millones de pesos será adjudicada a mediados de este año. esperamos contratar a una empresa de telecomunicaciones que se encargue de diseñar, desplegar y operar una red de fibra óptica que permita que al menos el 90% de los colombianos que viven en al menos 700 municipios reciban los beneficios de una real autopista de la información. Las empresas de telecomunicaciones nacionales o internacionales interesadas en la licitación podrán encontrar información al respecto en la página web del Ministerio TIC, www.mintic.gov.co, y en la página de contratación del Estado, www.contratos.gov.co. Mientras esta iniciativa del Plan Vive Digital se hace realidad, el Departamento del Atlántico ha avanzado en el tema. Alejandro, ¿cómo ha sido el despliegue de cable de fibra óptica en los 23 municipios del departamento? Viceministra, fueron 414 kilómetros de fibra óptica que instalamos en solo 4 meses. Nos permitió conectar los 23 municipios del departamento, pero además 19 corregimientos. Tenemos hoy 192 instituciones públicas que reciben el internet o la conectividad vía fibra óptica. Y esto además nos está permitiendo que todas estas instituciones públicas como colegios, estamos trabajando en eso, les adecuamos las redes para que sean todos los computadores de cada una de estas sedes los que naveguen en internet simultáneamente. Esto no es posible hacerlo si no es por conexión vía fibra óptica, porque los anchos de banda de las conexiones satelitales no lo permiten. De tal forma que hoy tenemos nosotros en el Atlántico escuelas que tienen 300 computadores que navegan simultáneamente. Esto es un avance importantísimo en materia de fibra óptica. Pero además, esto influye muchísimo, está influyendo muchísimo en la competitividad del departamento. Nuestro departamento hoy frente a sus vecinos ofrece unas ventajas competitivas para la relocalización industrial, para las empresas agroindustriales, para el desarrollo de la industria de las TIC. Claro. Para que nuestros jóvenes y emprendedores puedan usar esa gran autopista que instalamos. ¿Cuánto costó este proyecto? Este proyecto costó 6.300 millones de pesos. ¿Cómo logran ustedes financiar este proyecto? Pues el Ministerio nos ayudó con 4.500 millones de pesos. El Departamento colaboró con 900 millones, aportó 900 millones. Y el operador encargado aportó 900 millones de pesos más. Pues muy bien, este es un muy buen ejemplo de ver cómo las alianzas funcionan para el desarrollo de las TIC. Uno de estos beneficios se vio justamente en diciembre pasado con la terrible ola invernal. Allí se usó la fibra óptica de una manera muy particular. Veamos el siguiente informe. El pasado 30 de noviembre, la fuerza del agua del canal del dique, que se alimenta del río Magdalena, causó una verdadera tragedia en el departamento del Atlántico. Eso ocasionó que más de 150.000 personas estuvieron con sus casas casi 4 metros de agua durante prácticamente 2 meses. Allí, cientos de personas trabajaron para controlar la situación, usando retroexcavadoras, grúas y más de 10.000 toneladas de arena. La gente no creía que ya se estaba trabajando y eso los desesperaba cada vez más y nos recriminaban permanentemente que no se estaba haciendo lo que había que hacer para tapar precisamente el boquete. Por eso en el lugar se instaló una cámara conectada por fibra óptica para que cualquier persona en el mundo pudiera seguir minuto a minuto el trabajo que se realizaba al sur del departamento del Atlántico. Se instaló un poste de 12 metros. Los herrajes para sostener la cámara y el cable de fibra óptica, la alimentación de la fibra y una planta eléctrica porque en el sitio no carecía de luz. Durante 45 días, la cámara transmitió vía internet de banda ancha todo el trabajo de recuperación del canal del dique. Esta cámara IP estaba transmitiendo en un ancho de banda de 6 megas interno y salía al mundo con 50 megas, tuvo visitas de aproximadamente 800 personas simultáneas de diferentes partes del mundo. En tiempo real y con una conexión de alta velocidad, gobierno y ciudadanos vigilaron de manera remota la recuperación del canal. La fibra óptica y las cámaras instaladas ayudaron mucho a la gente a entender y a comprender qué se estaba haciendo. Definitivamente este es un muy buen ejemplo. Hemos hablado de los beneficios económicos, pero como en este caso de transmisión del canal del dique, vemos que con infraestructura de telecomunicaciones también se logran resultados de carácter social. Tengo una pregunta para Sergio. ¿Cuál es la participación de los gobiernos del mundo en el despliegue de infraestructura, Sergio? Son tres cosas, las cosas que hacen los gobiernos que son fundamentales para tener fibra óptica o desarrollo de banda ancha. Uno es tener una visión clara de qué es lo que se quiere, a qué tanta infraestructura se necesita, en qué partes, en qué áreas se necesitan y hasta dónde pueden invertir. La segunda es un efecto de generador de oferta. So, básicamente entonces es, por ejemplo, poner la fibra como en algunos países como en Australia o Singapur, el gobierno de hecho ha puesto dineros para crear un nuevo operador para poder desarrollar la banda ancha. En otros países simplemente se ha dado, como en Malasia, se ha dado simplemente un subsidio al incumbente para que el incumbente desarrolle la fibra. Ese es el segundo gran papel del Estado en esto, es proveer la oferta del servicio. Y el tercer rol, y es también muy importante, y se ha visto en todos los países donde se ha desarrollado la banda ancha, es un rol de crear demanda por los servicios. No es solamente poner un highway último modelo en el piso, pero si no hay carros que lo usen y conductores que sepan usar los carros que van por ahí, no funciona esto. Entonces, por ejemplo, y son cosas que se pueden hacer y son pequeñas de hacerlas, pero son fundamentales. Entonces, en el caso famoso es el caso de Corea, en donde básicamente una ley se creó y dijo todos los edificios tienen que estar certificados de fibra óptica en el país. Básicamente todos los conductos que van subiendo por los diferentes edificios tienen que tener cierta clase, unos estándares de cierta clase de fibra. Con eso garantizamos que toda la fibra llegue a todos estos países. Y hay otro ejemplo que queremos compartir con ustedes. Brasil, por ejemplo, este país desarrolló una política para multiplicar la red de fibra óptica a todo el país. Veamos el siguiente informe. Cerca de 192 millones de habitantes tiene Brasil, la mayor economía latinoamericana que ha desplegado más de 1,5 millones de kilómetros de fibra óptica a sus 5.564 municipios. El principal beneficio económico y también social es la reducción de los costos del acceso de la población al servicio de banda ancha de Internet y también a conexiones o llamadas telefónicas de buena calidad. A través del Plan Nacional de Banda Ancha, el gobierno brasilero planea al 2014 tener 40 millones de hogares con acceso a Internet de alta velocidad. Hay un rol importante para el gobierno, no como proveedor al consumidor final, pero como regulador, de una manera que el servicio alcance no solo a los que pueden pagar, pero también tenga un alcance a zonas que están más apartadas. Para ello, el país vecino invierte $1.700 millones para extender su infraestructura de telecomunicaciones. Colombia también tiene su propio plan de masificación, me refiero a Vive Digital. ¿Quién mejor para explicar los beneficios para los colombianos de la fibra óptica que el ministro TIC, Diego Molano Vega, quien se conecta también con nosotros? Bienvenido, ministro. Muchas gracias, es un placer estar aquí en Vive Digital, el programa de televisión que muestra cómo Colombia está avanzando en materia de tecnología. Ministro, ¿quién se beneficia de este despliegue de fibra óptica a 700 municipios de Colombia? En el Plan Nacional de Desarrollo hay un capítulo dedicado a tecnologías de la información y las comunicaciones, un capítulo dedicado a las TIC, y las TIC son fundamentales en el Plan Prosperidad para Todos, es un eje transversal que le pega absolutamente a todos. Y esta fibra óptica es, como decía antes, la columna vertebral de Vive Digital, y a través de esta fibra óptica nos vamos a beneficiar todos. Se va a beneficiar los programas de educación que están en el plan de desarrollo, los planes de salud pública que están en el plan de desarrollo, los planes de desarrollo minero, también con esa fibra óptica. Todas las locomotoras van a estar también beneficiadas de esta fibra óptica. Para terminar, ministro Molano, ¿por qué es tan importante esta iniciativa para el país? Bueno, este proyecto de fibra óptica es muy importante dentro de Vive Digital porque es la columna vertebral en materia de infraestructura. Una vez tengamos esta conexión a esos 700 municipios, ya podremos expandir los servicios de internet tanto alámbrico como inalámbrico en esos municipios. Tenemos que dar ese gran salto rápidamente y eso es lo que quiero hacer hoy, es invitar a todos los colombianos a montarse en esta vida digital, a tener una vida digital. ¿Por qué? Porque a través de esta vida digital vamos a tener más opciones, más oportunidades de desarrollo, más negocios, más aprendizaje y vamos a ser más competitivos como país. Como dice el ministro, la meta es que todos los colombianos sean parte de la sociedad de la información y esa es parte del trabajo que se adelanta en el Departamento del Atlántico. Alejandro, ustedes llevan cerca de un año de haber extendido el cable de fibra óptica. ¿Cómo las instituciones educativas, las entidades públicas y los funcionarios se benefician de este proyecto? Viceministra, nosotros hemos tratado de sacarle el mayor provecho a esta infraestructura y por eso nosotros hemos promovido, por ejemplo, transmisiones en directo de los eventos culturales y sociales de cada uno de los municipios desde el propio municipio en directo a través de Telecaribe. Eso antes era costosísimo porque tenía que ser a través de satélite, del flyaway. Y ahora es por menos de un 10% del costo, se puede hacer con una gran calidad y esto a su vez ha fortalecido estos eventos. Hay que ver lo que es ahora el carnaval de Santo Tomás, el Sirenato de la Cumbia de Puerto Colombia, se preparan porque van a salir en directo por Telecaribe hacia el mundo. Pero también hemos fortalecido nuestros sistemas de información para fortalecer nuestros municipios. Y ahora tenemos ya varios municipios del departamento que trabajan con sus sistemas de información alineados con el sistema Atlantis de la gobernación. Esto les permite a ellos disfrutar de unas herramientas que antes también eran inalcanzables para este tamaño de municipios. Estamos supremamente contentos y comprometidos. Queremos trabajar, como dice el ministro, en el tema del acceso en inalámbrico en la última milla para hogares y estamos trabajando muchísimo en la capacitación de nuestros jóvenes. Eso sí que es importante, el tema de la apropiación y algo que usted decía ahora me parece muy importante resaltar y es el sistema de información Atlantis que hace más transparente, eficiente la gestión de los recursos públicos y que hoy en día Atlántico se lo está entregando a otros departamentos como el departamento del Tolima. Para que los televidentes vean realmente cómo está funcionando, vamos a Baranoa, donde ya se usa esta aplicación. En Baranoa Atlántico viven cerca de 55.000 habitantes distribuidos en un territorio plano de 127 kilómetros. Baranoa tiene prácticamente en su casco urbano y el área rural más de 13.000 predios aproximadamente. Predios que deben pagar impuestos, así como comerciantes que generan importantes ingresos al municipio. Sin embargo, la evasión tributaria ha sido por años una constante. Las herramientas para poder llegar al contribuyente, poder decirle, esta es su factura a tiempo y nosotros poder hacer el ejercicio de cobro era una de las grandes debilidades. Por eso la administración municipal implementó un software llamado Atlantis, que permite a través de internet, en tiempo real, gestionar el recaudo de los impuestos. Por estar diseñado en software de última tecnología, es necesario un internet que nos permita hacer esa navegación. Eso es como si tenemos un buen carro, pero una mala carretera, no vamos a obtener el objetivo que queremos llegar a conseguir. Entonces es muy importante esa estabilidad de la fibra óptica, que es una internet muy estable. ¿Cómo toda esta infraestructura les está permitiendo mejorar financieramente y fiscalmente a Baranoa? Hoy, gracias a la presencia de la fibra óptica en nuestro municipio, en el parque, alrededor de su iglesia, con el equipo adecuado, un portátil con el Wi-Fi, ellos pueden acceder directamente en tiempo real y con una buena velocidad al tema del internet. Con este avance tecnológico, el municipio aumentó su recaudo tributario en un 25% en el último año. Qué buen ejemplo ese de Atlantis. Sergio, por favor, en un minuto, consejos para los televidentes de cómo sacarle el mejor provecho a esta infraestructura de la red de fibra óptica para Colombia y que realmente ganemos en materia de competitividad. El gobierno y los ciudadanos deben estar pendientes en cómo crear las mejores formas de usar este tipo de tecnología, crear innovación, crear nuevas empresas, mirar cómo se exporta, mirar cómo se conectan todas estas redes para crear un ambiente de desarrollo empresarial tan grande en Colombia. Yo diría que también es importante enfocarlo hacia ciertas industrias, probablemente que están más, siendo un poco más intensivas en el uso de tecnologías digitales. Por ejemplo, no sé, todo lo que pueda ser e-government o e-education o e-health puede ser una gran medida. La otra cosa es que, y uno lo sabe y lo oye con mucho honor en el exterior, nosotros tenemos muchos recursos humanos, muy buenos ingenieros. El país y el gobierno debe hacer uso de esta clase de recursos para poder poner esta infraestructura al mejor uso del país, porque solamente va a venir va a generar empleo y va a generar mayor riqueza al país en el largo plazo. Así es, como tú dices, el talento humano en Colombia es una de nuestras grandes ventajas. Alejandro, el Atlántico dio ejemplo. ¿Cómo hacer para replicar este modelo en otras partes de Colombia? Bueno, para mí es fundamental que todos los entes departamentales contaran con una secretaría de TIC. Esto en verdad representó un cambio. Esto se organizó durante la administración del doctor Carlos Rodado y permitió sentar las bases de lo que hemos ido desarrollando también ahora con la administración del doctor Eduardo Verano de la infraestructura. Digamos que tenemos Secretaría de TIC, tenemos un fondo departamental, creamos la infraestructura y ahora vamos hacia la última fase, que es la fase de utilizar esa infraestructura para la mayor beneficio de los atlanticenses. Además, el Departamento del Atlántico fue el primero en tener secretario TIC, ¿no? Sí, fuimos el primero y somos aún los únicos, pero sí deberíamos promover la creación de fondos departamentales que aseguraran los recursos para el desarrollo de estos proyectos. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, por participar, y un saludo muy especial al gobernador, el doctor Eduardo Verano, quien ha sido un líder en este tema de las TIC. Bueno, con estas conclusiones nos despedimos. Recuerden, Vive Digital en materia de infraestructura lo que buscan es que en estos 4 años logremos de pasar de 2.2 millones de conexiones a Internet a 8.8 millones de conexiones a Internet para lograr hacer la vida más fácil a los colombianos a través de la tecnología. Pueden encontrar más información sobre este tema en nuestra página web www.mintic.gov.co. También pueden participar en estos temas a través de Facebook en las siguientes páginas: Ministerio TIC Colombia o Cuéntele al Ministro, y en Twitter @ministerio_TIC. Un abrazo digital para todos ustedes. Soy @mcarolinahoyos. Un saludo especial.